Iniciamos rodar, hoy vamos a tener muchísimo material. Arrancamos con un Hudson Terraplane, pieza única en el país, una Peugeot T4B. Las fases de restauración de un vehículo, cómo se hace de cero al vehículo terminado. Además vamos a tener el 60 aniversario de lo que fue el inicio de producción de la pickup Gladiator, Jeep Gladiator por Industrias Kaiser Argentina. Y también vamos a tener un adelanto de lo que va a ser la largada del Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino. Nos metemos ya en el programa y arrancamos. Tengo hermosos recuerdos del Torino y estar acá después de tanto tiempo y ver esto tan cambiado, ¿no? Volver aquí después de tantos años con Oreste Berta, que significó tanto, sea para mí, que me gustaba la técnica, el diseño y la relación entre Berta y el Torino. Así que esto es más que el sueño del pibe. Esto es algo que realmente te llena el corazón. Han pasado muchos años, pero fue una época fantástica de mi vida donde trabajé mucho, puse tremendo entusiasmo en lograr las cosas que hemos logrado en la parte de competencia, digamos. Me lo voy a llevar a Italia y es uno de los autos que voy a usar, porque yo tengo muchos autos de distintos tipos, pero no los uso casi nunca. Es un auto que lo voy a usar por lo que me transmiten. Ezequiel Politano de Tannen nos va a explicar cómo son las fases de restauración de un vehículo clásico, desde que el cliente lo deja hasta que el vehículo está totalmente restaurado. Cada una de sus fases en lo que tiene que ver con chapa, pintura, motor y todo el sistema operativo del auto. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Ezequiel Politano, dueño de Tannen Classic Cars. Nosotros nos dedicamos a hacer restauración integral de autos clásicos de punta a punta y les queríamos comentar un poco el proceso completo de una restauración en nuestro taller. El trabajo comienza con una cotización de punta a punta del vehículo, comenzando desde los trabajos de suspensión, chasis, frenos, chapa, pintura y luego tapizado a gusto del cliente, en colocación de accesorios. La evaluación de cada proyecto en particular depende un poco del estado en el que se encuentra el auto. Hay veces que vienen los autos armados y hay veces que nos traen autos que la verdad están en piezas por todos lados, en el cual hay que hacer un gran rompecabezas con un inventariado previo, en el cual por catálogo de manual se busca qué piezas nos están faltando y en el caso que el auto esté armado, bueno, se va desarmando paso a paso, inventariando todo lo que se saca y colocando en su repisa correspondiente para que después no se pierda absolutamente nada. Una vez que tenemos el auto desarmado, ya arranca el trabajo nuestro de mano de obra, principalmente chasis y chapa, que es lo primero que empezamos a hacer en dos partes separadas. Una vez que tenemos separada el chasis de la carrocería propiamente dicha, procedemos a reestructurar todas las partes podridas del auto, que suelen ser los pisos y las partes bajas. Son autos muy viejos en los cuales nosotros arrancamos de movida en las partes bajas haciéndole un arenado, que eso nos deja tranquilos de que más allá de la podredumbre que se puede ver a simple vista con el chorro de arena, nosotros podemos llegar un poco más y ver si en algún lado está dañada la chapa, que uno no ve. Luego del trabajo de chapa, pasamos a la parte de carrocería, en las cuales utilizamos productos de primeras marcas. Y se hace un proceso de taqueado bastante exhaustivo, con tacos de gran longitud para que los autos queden taqueados a la perfección, y se le aplica un fondo poliuretánico brillante antes del color final, como para controlar
al detalle si hay ondulaciones o cualquier tipo de detalle que pueda tener la pintura. Luego lijamos y pintamos con el color final el auto a gusto del cliente. Generalmente nosotros las pinturas, las terminaciones de pintura que utilizamos son todas con lacas poliuretánicas transparentes y utilizamos sistemas bicapas o tricapas dependiendo del gusto del cliente en pastel o metalizados, pero siempre finalizando con lacas poliuretánicas de alto rendimiento, en el cual nos permite tener un mayor nivel de pulido y más cuerpo para la terminación de cada pieza. El proceso de detalle de pintura queda un poco expuesto al desarmar el auto para pintarlo, en el cual cada pieza por separada se pinta y se vuelve a hermanar una vez ya pintado, en el cual nosotros ahí ya nos aseguramos de que cada pieza tenga la calidad de pintura que nosotros precisamos. En el caso de lo que es partes mecánicas, tanto sea motor, cajas y diferenciales, también tenemos la misma premisa, que es si el auto es modificado, tenemos la posibilidad, nosotros nos dedicamos a traer motores, cajas y diferenciales de afuera, a pedido y a gusto del cliente, no hace falta que sea original. Y en el caso de que el cliente quiera algo original, tratamos de conseguir las piezas faltantes, ya sea traídas del exterior, y conseguir todas las piezas que nos faltan antes de empezar a desarmar. En lo que es la finalización un poco del trabajo, nosotros hacemos lo que es la parte del armado y el instrumental. Generalmente lo restauramos nosotros, volviendo a desarmar el instrumental por completo, limpiando las partes que suelen estar engranadas o sucias u oxidadas, y lo que es la colocación de tapizados y etcétera. Nosotros cuando arrancamos el proyecto ya tenemos definido un patrón de diseño en el cual el cliente está de acuerdo con ese diseño, y bueno, y lo que tratamos de hacer es llevarlo a cabo para que cuando nosotros estemos en la etapa de el armado interior, el tapizado ya esté listo y lo que tenemos que hacer es solamente colocarlo, pero se va haciendo en paralelo al resto de las tareas que llevó la restauración entera. Es la gran satisfacción del taller, cada auto que entregamos es como un hijo para nosotros. Después de tenerlo casi 2 años acá en restauración, uno como que se encariña con cada uno de esos autos, pero tiene que ir a la casa del dueño que lo encargó, y bueno, esa es la parte linda del proyecto, es ver la cara de los clientes cuando ya lo tienen en sus casas. Semana que viene va a ser la largada del Gran Premio Histórico en el Automóvil Club Argentino, en la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a haber una mini exposición de todos los vehículos que van a correr, que va a ser una exposición de autos clásicos. Realmente imperdible. Vamos a los detalles de este anticipo. Del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2023 se llevará a cabo el Gran Premio Histórico organizado por el Automóvil Club Argentino. Comenzará con una gran exposición de autos en el parque cerrado justo enfrente al ACA, en la calle Mariscal Castilla. Después proseguirá toda la largada desde la rampa en la puerta central de la sede central del Automóvil Club. El cronograma de la largada será el siguiente. De 11:30 a 13:45 del día 30 de septiembre se abrirán las puertas del parque cerrado para que todos disfruten en forma gratuita. Aquí se podrá tener la oportunidad de ver de cerca los vehículos competidores, auténticas joyas que participaron en grandes premios entre 1957 y 1975 en la categoría turismo, y las encantadoras cupecitas de turismo carretera desde los años 30 en adelante. Todo esto dividido en 9 categorías. Estamos frente a un museo rodante que a la vez comenzará una carrera.
También habrá la oportunidad y el privilegio de conocer a los miembros destacados de la agrupación Clásicos e Históricos del TC que ha corrido la famosa Buenos Aires-Caracas. Y como si esto fuera poco, se podrán admirar los vehículos NSU, Isar, BMW, Club del Torino y varios más. A las 14:30 el primer vehículo cruzará el arco de largada del vigésimo Gran Premio Argentino Histórico. ¿En qué consiste el Gran Premio Histórico Argentino? Va a ser un recorrido de una increíble travesía de aproximadamente 3.200 kilómetros explorando el noroeste argentino y el centro del país. Nuestro viaje culmina con una llegada emocionante y la entrega de merecidos premios en la hermosa ciudad de Villa Carlos Paz en Córdoba, y todo esto se hará en 5 etapas llenas de aventuras. Participan cerca de 150 vehículos con historias legendarias que se unen en toda la carrera. Son autos que participaron de los grandes premios organizados por el Automóvil Club Argentino entre los años 1957 y 1975 en la categoría Turismo. También habrá las clásicas cupecitas del Turismo Carretera de los años 30 divididas en 9 categorías. Este año además se dará la bienvenida a modelos más nuevos que llegan desde el año 1991, siempre que conserven su encanto original. Va a haber una categoría nueva que se llamará Invitados, que incluirá a todos los vehículos desde 1935 hasta 1991 de todas las marcas y modelos que hayan competido en algún gran premio. En esta carrera se juegan puntos para el Campeonato Argentino de la Especialidad de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino y también para el Campeonato CODA Sur, que es la Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana. Se movilizarán alrededor de 400 personas entre pilotos, navegantes, equipos de apoyo, familiares, organizadores, fiscalizadores, autoridades deportivas, patrocinadores y más. Al finalizar cada etapa, en esta edición hay 5, los vehículos competidores se suman a una noble causa entregando 5 kilogramos de alimentos no perecederos. Esto es posible gracias a la colaboración de Cáritas Argentina y sus delegaciones en todo el país. A la finalización del evento, cada auto habrá donado un total de 25 kilogramos de alimentos. Las ciudades cabeceras en cada etapa serán Junín, Villa General Belgrano, Catamarca, San Juan y Villa Carlos Paz. La llegada con cena y entrega de premios será en la ciudad de Villa Carlos Paz, con una cena de celebración y una entrega de premios. El Gran Premio Histórico revive vehículos con mucha historia en las competiciones nacionales e internacionales. No te muevas de ahí, ya estamos regresando. Arrancamos una nota realmente espectacular. Observen estos vehículos. Es un Hudson Terraplane Cabriolet, un vehículo que realmente hay muy pocas unidades en todo el mundo. No pasan de las 20 unidades y una pieza única en Argentina. Al detalle, Hudson Terraplane. Hudson lanzó la nueva línea Terraplane en el año 1933 como Essex Terraplane, independizándose el nombre como Hudson Terraplane un año después. La gran apuesta de la marca norteamericana fue poder lanzar un nuevo modelo en medio de la Gran Depresión norteamericana que todavía perduraba desde el año 1929. El proyecto del Terraplane comenzó en el medio de la Gran Depresión, en el medio de esos años, pensando en sacar un auto económico, una línea económica que pudiera competir contra los modelos de Ford, de Chevrolet y de Dodge. En alguno de esos momentos, el Hudson Terraplane tuvo la delantera respecto de la innovación tecnológica. Se pensó un auto mucho más liviano y que tuviera una relación de peso-potencia mejor que la de sus contrincantes. Esto se logró holgadamente con un motor de 6 cilindros que aventajaba fuertemente al modelo de Ford V8, pensando que el modelo del óvalo desarrollaba 65 caballos contra 76 caballos del 6 cilindros.
En este sentido, Hudson logró un gran motor con menor gasto de combustible y un auto muy, muy liviano. En esos momentos la relación peso-potencia fue récord y no se pudo romper hasta el año 1951. Casi 17 años el vehículo tuvo este récord. El Hudson Terraplane siguió teniendo cierta prestancia en todo Estados Unidos y tuvo muchísimas, muchísimas cantidades de ventas sin poder superar a Ford, pero teniendo una serie de innovaciones que después tomarían esas grandes marcas, como un tren delantero semi-independiente, la palanca de cambios con un sistema eléctrico para poder ingresar esos cambios y además un montón de innovaciones en lo que es la suspensión trasera también para un mucho, mucho mejor confort de marcha. La unidad que tenemos aquí es una de las 14 que hay en el mundo y se encuentra aquí en Argentina. Estamos hablando de un vehículo realmente que en el país es pieza única. Se encuentra restaurado totalmente a nuevo, con detalles inclusive de fábrica, como todas sus baguetas y las terminaciones en cedro interior. Las ruedas están en el color original y también toda su carrocería y los tapizados, que fueron restaurados original, también con su capota convertible. El motor 6 cilindros está en funcionamiento y tiene todo un sistema de voltaje a 6 volts que hace funcionar todo su instrumental también, que está original de fábrica. Este vehículo posee el eje delantero bipartido con una suspensión también semi-independiente y es de las primeras series del año 1933, aunque en los papeles del vehículo habla del año 1929, lo que puede ser también un tema de inscripción en su momento, donde no eran demasiado exactos en el registro automotor argentino por aquellas épocas. Sin embargo, el Hudson Terraplane sigue teniendo una prestancia y una elegancia pocas veces lograda en otro vehículo. Este Hudson Terraplane no ha sido exhibido aún en la Argentina a nivel de público. Ha estado en exposiciones privadas y en eventos privados, pero por ejemplo no ha ido a Autoclassic aún. Y es una pieza que podría ser muy, muy valorada allí. Una de las pickups populares de fines de los 60 y principios de los 70, la Peugeot T4B, hecha sobre la plataforma del Peugeot 403. Vehículo en un estado de conservación increíble que formó parte de un museo y hoy ya lo tiene un particular. Tenemos aquí enfrente una Peugeot T4B, una pickup desarrollada a partir de la plataforma del Peugeot 403, que comenzó a fabricarse en Argentina en la segunda mitad del año 1967. Este vehículo asimismo poseía el motor que tenía el Peugeot 404 y se fabricó hasta el año 1973. La caja de carga de este vehículo difería de la del modelo francés, de su homólogo francés, y el modelo argentino tiene mayor profundidad y la misma medida de largo y ancho. También difiere el nombre Peugeot y las letras, como está escrito el nombre de la automotriz francesa en su portón trasero. El motor, tal como decíamos, que equipaba esta camioneta, es el conocido XC6B de 4 cilindros en línea, inclinado a 45 grados a la derecha, que equipaba al Peugeot 404.
La cilindrada es de 1.618 centímetros cúbicos y una potencia de 76 HP a 5.500 RPM. La caja de velocidades tenía 4 marchas sincronizadas hacia adelante, a diferencia de muchos vehículos de la competencia de ese tamaño que tenían caja de 3 marchas y la primera sin sincronizar, y se denominaba C3. La palanca de cambios, igual que el 404, estaba ubicada en la columna de dirección. Y en este caso, los frenos de esta T4B eran de campana, sin servo. La suspensión era exactamente igual a la del 403 en su parte delantera, y la parte trasera tenía elásticos que a medida que la camioneta se cargaba más, quedaban más colocados en línea y soportaban mayor peso. La capacidad de carga era de 850 kilogramos y el peso en orden de marcha de los 1.250 kilogramos. La velocidad máxima era de 130 kilómetros por hora y el consumo de combustible era de 11 litros cada 100 kilómetros recorridos en ciudad y de promedio en ruta. El sistema eléctrico era de 12 volts con alternador para la carga de batería y la dirección era del tipo piñón y cremallera. Hubo algunos cambios en el año 1969 en lo que tuvo que ver con una nueva parrilla y un nuevo tablero, así como también una nueva suspensión, frenos de potencia y cabina de mayor capacidad. Hace 60 años, la marca de las 7 barras iniciaba la producción de su modelo Gladiator en el país por parte de Industrias Kaiser Argentina y luego Ica Renault. El 20 de septiembre de 1963, la primera unidad de pickup Jeep Gladiator salía de la línea de producción. Desde enero de 1964, este modelo llegaba a los concesionarios y su legado perduró hasta 1978 con más de 27.000 unidades producidas en nuestro país. La nueva Gladiator se impulsaba en un principio con el motor Continental 6 L226 de 3.707 centímetros cúbicos y 115 HP, acompañado por una transmisión manual BorgWarner T90 con segunda y tercera marcha sincronizadas. Se ofrecían dos capacidades de carga, 500 kilos y 1000 kilos. Se ofrecían en varias versiones con tracción simple y doble, la de doble tracción con una caja de transferencia y reductora selectiva de dos relaciones. Esta última permitía acoplar y desacoplar el eje delantero, brindando una mayor versatilidad. Había muchos opcionales, entre los cuales estaban disponibles para mejorar el equipamiento, el reloj eléctrico, la radio, el calefactor, el lavaparabrisas, encendedor de cigarrillos y espejo exterior. A partir de 1965, la pickup Gladiator fue equipada con el nuevo motor Tornado Super Power con árbol de levas a la cabeza y cilindrada de 3.770 centímetros cúbicos, que entregaba 130 HP a 4.200 RPM y 27 kilogramos de torque a 2.000 RPM. En mayo de 1967 se presenta un restyling en su frontal con una parrilla más ancha que integraban las ópticas en sus extremos. Además, se introdujo el motor Ambassador 380 de 145 HP emparejado con una caja de velocidades ZF de origen alemán de 4 marchas totalmente sincronizadas. Estas unidades se pasaron a denominar T80 y T1000 con capacidades de carga de 700 kilos y 1000 kilogramos respectivamente. En el año 1970 se surgió la versión Jeep 1000 Diesel impulsada por un motor Perkins 4 203 de 3 litros de cilindrada 71 HP. La producción íntegramente realizada en la planta de Santa Isabel en Córdoba concluyó el 30 de marzo de 1978
con un total de 27.811 unidades producidas. En abril de 2021, este icónico modelo regresó a nuestro país de la mano de Jeep, parte del grupo Stellantis. Esto fue Rodar. Empiecen a seguirnos por nuestras redes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma hora. Gracias. Chau.